Para empezar la presentación, lo que quería era plantear una pregunta que la respuesta, como veréis luego, es muy fácil. Es ¿quién vivirá más tiempo y más feliz? Pues una persona con una dieta equilibrada, sin cometer excesos, sin tomar ningún tipo de drogas, optimista, positiva, que mantiene relaciones con personas optimistas y positivas y que vive en un entorno libre de radiaciones y tóxicos medioambientales. La medicina integrativa surge desde la medicina occidental. No se ha olvidado de los idearios de la Carta de Ottawa o de la Reunión de Yakarta. La promoción de la salud se basa en pilares como la educación para la salud, la participación comunitaria, las políticas públicas saludables y el control del medio ambiente. No debemos olvidar ni perder estos instrumentos. Por eso la Fundación Vivosano crea la Escuela de Medicina Integrativa, con vocación de formar facultativos y personal sanitario, y también a pacientes. Apoyamos la idea del paciente experto. El conocimiento por parte de los pacientes de su enfermedad, de la peculiaridad en ellos de una enfermedad, es un instrumento de apoyo terapéutico. Un paciente experto no es una amenaza, es una bendición. Y crea la Clínica de Medicina Integrativa, que ya está funcionando en Madrid. Estamos por otro motivo, porque sabemos que es posible vivir más felices, más tiempo, en mejor estado de salud, y que la pieza clave para conseguirlo, por encima de cualquier otra, es la propia decisión de lograrlo. Lograrlo depende únicamente de vosotros, de nosotros. El proyecto que hoy presentamos es un completo mapa que detalla actitudes, riesgos, beneficios, tratamientos. El camino lo recorre cada persona. Tenemos un interés común. Estamos aquí para afirmar juntos algo que quizás hemos olvidado. Nosotros, cada uno de nosotros, aspiramos a la felicidad y a sus causas. Esta búsqueda es algo innato, un objetivo que late en el pecho de cada uno de nosotros y que en ocasiones olvidamos. En ocasiones olvidamos nuestra propia felicidad y la de quienes nos rodean, al centrarnos en otras cosas no tan importantes. En ocasiones, la enfermedad nos devuelve a la realidad. Todos nos tenemos que hacer la pregunta de qué ocurre hoy, ¿no? O sea, hoy los legisladores se preguntan o tienen capacidad de entender lo que está pasando técnicamente. ¿Los legisladores entienden exactamente los efectos de todas las tecnologías y productos y sustancias que nos rodean? ¿Los políticos entienden los riesgos? Y lo que es más impactante, ¿nosotros sabemos lo que estamos comiendo? ¿Sabemos lo que damos a nuestros hijos? ¿Sabemos los efectos del wifi, que ahora los están poniendo como árboles de naranjas en muchos ayuntamientos y en muchas ciudades gratuitamente? Yo lo mismo, yo tampoco tengo todas las respuestas. Lo que sí que sabemos desde la Organización para la Defensa de la Salud, que existe evidencia científica, que no está consensuada, de que ciertos productos, tecnologías y sustancias que nos rodean no son buenas para la salud ni para el medio ambiente. Todos los seres humanos tenemos, en esencia, los mismos problemas, nos preocupan las mismas cosas. Las relaciones es un elemento básico, fundamental, de lo que nos puede traer felicidad en felicidad. Está el trabajo, los problemas económicos, la salud y poco más. O sea, hay personas que se preguntan qué hago yo aquí en este mundo, que buscan algo también trascendente, pero está todo basado en estos elementos. Entonces,
entendí que todos tratamos de evitar el sufrimiento. Y en el fondo es una búsqueda de la felicidad. Y luego pues también he leído muchos lugares que lo que tenemos en común todos los seres humanos es la búsqueda de la felicidad. Entonces me llamó poderosamente la atención este proyecto porque permitía desarrollar una aplicación que a través de Internet pudiera trabajar en esta dirección. Salud y la del planeta están en tus manos.